Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. En este video te voy a mostrar cómo puedes instalar el JSON que has descargado en forma gratuita de uno de los grandes del lanzamiento, como es Álvaro Luque. Hace poco Álvaro Luque ha hecho un lanzamiento y ha utilizado esta página de registro. Entonces yo he tomado como modelo y he diseñado tal cual estaba originalmente aquí ya tienes que cambiar la fecha tu logo los datos de tu lanzamiento o de tu lead magnet las imágenes los colores y todas las cosas que están ahí pero la estructura ya está lista diseñada y solamente tienes que editarlo entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo tienes que hacerlo si no tienes todavía esta plantilla te voy a dejar en la descripción del enlace una página web donde puedes registrarte y obtenerlo de forma gratuita. Voy a ingresar a lo que es WordPress, voy a ir al escritorio, me dirijo donde está Páginas, voy a hacer clic añadir una nueva página, voy a colocar como lanzamiento, voy a dirigirme a la parte derecha, voy a elegir plantilla, lienzo de Elementor y le voy a dar a publicar. Entonces ya va a estar publicado y ahora voy a hacer clic donde dice editar con Elementor. Ya está abierto Elementor, vamos a ir a este lugar donde dice añadir plantilla. Ahora vamos a ir a este lugar que dice mis plantillas. Y si es la primera plantilla que estás subiendo, no vas a tener nada. En este caso yo tengo muchas porque, porque realizo varias pruebas y tengo bastantes. Entonces vamos a ir a este lugar que dice importar plantilla. Vamos a hacer clic donde dice elegir archivo. Y voy a ir a buscar donde he descargado mi plantilla. Y la vamos a subir. Aquí está almacenado mis plantillas. Seguramente tú lo vas a tener en formato comprimido. Simplemente lo descomprimes y vas a tener de esta forma. Entonces voy a marcarlo y le damos abrir. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer clic donde dice fecha de creación y aquí lo tenemos. Página 1, Luke. 30 de abril. Y vamos a hacer clic donde dice insertar. Y ahora sí, ya está subiendo. Todo lo que se refiere a ese JSON, las imágenes, textos, márgenes, todo se está subiendo automáticamente a nuestra página. Muy bien, vamos a esperar un poco a que termine de subir todos estos elementos. Una vez que termine todo eso, vamos a hacer clic en actualizar y ya tenemos lista nuestra página. Voy a hacer clic donde dice previsualizar para ver en una pestaña nueva y aquí lo tenemos. Tal cual ha utilizado este grande de los lanzamientos. Aquí está el formulario. Aquí tenemos las clases. Luego el protagonista, quien va a dar la conferencia. Una imagen más de una conferencia. Los de conocimientos que tiene Hotmart. Otro formulario de registro. Y el final, donde van las páginas legales. Ok, entonces ya está todo listo. Ahora lo único que necesitamos es cambiar los colores, los textos, el formulario y ya tendría mi página lista. Como te dije anteriormente, si no tienes todavía este JSON, dirígete a la descripción de este video y ahí vas a encontrar la página web para que puedas descargarlo en forma gratuita. Muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.